Estamos aquí en el Norte Chico, en Huaura. Nos hemos reunido con la Asociación de Regantes de Vilcahuaura, así como con la Junta en San Felipe, viendo cuáles son sus problemas, cuáles son sus recomendaciones frente a la crisis alimentaria en la cual nos encontramos. En primer lugar está el tema de la falta de fertilizantes. En este momento están pagando 3 veces más de lo que antes pagaban. Está en riesgo ya el sembrío de la siguiente cosecha. Hay mucha preocupación de parte de ellos y están proponiendo que por favor cuanto antes se pueda facilitar a un precio módico los fertilizantes y que el gobierno prontamente pueda hacer esta compra que se ha dicho de gobierno a gobierno. Asimismo, una gran preocupación es la infraestructura, el agua, los canales, los reservorios que se tienen que construir. Ahí hay una agenda, por favor, que el Ministerio de Agricultura, los gobiernos regionales y locales tienen que atender. Y esta situación de falta de fertilizantes hace que sea urgente que el gobierno emita un decreto supremo declarando en emergencia la agricultura familiar. Ese es el pedido, y que venga la ayuda cuanto antes con fertilizantes, con capacitación, con apoyo también para la comercialización. Porque lo que hemos encontrado y nos cuentan es que se han quedado con sus cosechas, no están vendiendo sus productos como la palta Hass, que es de exportación. Hay realmente una preocupación aquí, y también con el tema de la ganadería, porque esta zona también tiene productos lácteos, produce zona lechera, y hay una preocupación también respecto a los bajos costos. Les pagan muy poco por cada litro, poco más de un sol por cada litro de leche, y realmente eso no ayuda a que los agricultores, los ganaderos puedan seguir surgiendo. Y esperamos con estas reuniones poder hacer llegar la voz de los agricultores y poder tener pronto la respuesta desde el Ejecutivo y seguir con nuestras acciones de fiscalización desde el Congreso.